Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Parece que fue ayer, pero hace ya 8 meses, un grupo de 15 profesores y profesoras del Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís pusimos en marcha un proyecto que tiene por título Somos Nombres. En estas pegatinas que tenéis ahí fuera podéis verlo. Somosnombres.org es la página web en la que se recogen todos los materiales que hemos ido elaborando a lo largo de este curso. Decía 8 meses de trabajo en colaboración no solamente del propio centro educativo, sino y del alumnado y del profesorado y del resto de la comunidad educativa, sino también de algunas entidades sociales y del propio CPR de Gijón Oriente. Un trabajo que tiene como punto de partida una investigación sobre las migraciones humanas desde el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX hasta la actualidad. Nosotros, nosotras, nuestros familiares también tuvimos en su momento, tuvimos nuestra propia historia, tanto durante la Guerra Civil como en los viajes a América y Europa, pues desde principios del siglo XX hasta los años 60-70. Todavía hoy en día, jóvenes y no tan jóvenes, por culpa de la crisis han tenido que emigrar, buscarse la vida, el trabajo en otros lugares. Y queríamos reflejar de que los otros no son solo los otros, los que vienen de otros países, países en guerra o en conflicto o perseguidos por diferentes cuestiones, sino que también nosotros fuimos refugiados y queríamos que ese trabajo fuera parte importante del proyecto educativo del IES en el Rey Pelayo. Hoy es una presentación, la presentación de este proyecto, de la página web que podréis ver ya en vuestras casas, repito, somosnombres.org, y que hemos tratado de traducir en un concierto en el que participarán 5 grupos, 5 grupos del Oriente, de manera desinteresada, han colaborado desde el principio en esta iniciativa, Mustélidos, 7 de un golpe, Mala Reputación, Banjo Prisoners y Los Golfos, y con ellos un grupo importante de alumnos y alumnas que llevan ensayando ya un par de meses, algo más, pues los temas que veréis hoy aquí en este mismo espacio. A todo el mundo que se ha implicado en este proyecto, un proyecto que además no acaba aquí, que tendrá continuidad el curso que viene, queremos hacer una radiografía de las migraciones en el Oriente de Asturias, pues a todo el mundo, gracias por el esfuerzo y seguiremos trabajando. Bueno, yo después de lo que ha contado Carlos me queda poco. De todas maneras, me traje la chuleta para que no se me olvide nada y porque si no me alargo y luego me echan. Os queremos agradecer nuevamente el hecho de que estéis con nosotros compartiendo esta tarde en un trabajo muy grato. Muy grato para todos. Donde no han trabajado no pocas personas y varias entidades que comentaré ahora para hacer mención. El proyecto, como nos comentó antes Carlos, surge de un grupo de profesores, 15 profesores, reunidos en un grupo de trabajo al paraguas del CPR de Gijón Oriente. Y con el asesoramiento de entidades sociales tan importantes como Amnistía Internacional, Acción en Red, Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Participó también el fotógrafo Alfredo Nafrías y un equipo importante, quizás el más importante, que es el de los alumnos implicados y que habréis reconocido a muchos de ellos en el vídeo del inicio. No solamente están estos, hay un montón de ellos detrás. Yo creo que ese era nuestro principal interés, implicar a los alumnos, y yo creo que todos ellos se merecen un aplauso. Queremos agradecer, por otra parte, a todas esas entidades que nos han ayudado, añadiendo también a la Agencia Asturiana para el Desarrollo. Y lo que no queremos perder de vista, lo que no debemos perder de vista es qué es lo que nos reúne hoy aquí. Hoy aquí nos reúne el refugiado. Hace poco íbamos a Oviedo a una charla que daba Javier de Lucas,
donde nos decía que el refugiado tiene a la espalda la muerte y delante un muro. Es una definición un poco dura, pero parece ser que es así. Hay miles de refugiados que salen huyendo de los conflictos que asolan sus países de origen, de las persecuciones, y que lo único que buscan es un lugar, quieren estar, buscar un sitio protegido donde poder vivir en paz. Debemos tener en cuenta, además, y es algo que nos va a pesar durante tiempo, habrá algunos más que a otros, que la Europa tiene una deuda con todos esos refugiados. No ha hecho sus deberes. Algunos alumnos de los que hay por aquí, seguro que los han hecho mejor que ellos. No han hecho sus deberes. Hay seis protocolos legales sobre el refugiado que no cumple la Unión Europea. En España, sin ir más lejos, de los 18 mil refugiados que deberíamos haber acogido, solamente tenemos 18. Es increíble que los recortes hayan llegado también a los refugiados, pero es así. De todas formas, no va a ser todo negativo y quería incidir en algo muy importante. Aunque los refugiados no salgan tanto en el telediario, salgan poco o incluso empiezan a salir menos, porque hay cosas quizás más interesantes como la Copa de Europa, esta de Francia, de la de fútbol, esa. Los refugiados siguen estando ahí y siguen necesitando ayuda y necesitan visibilizarse a través de todos nosotros, no solamente las asociaciones, sino todos nosotros. Todos podemos ser partícipes de esa visibilización. Creo que con este acto y con todos estos chicos que han trabajado tanto, este acto es un homenaje, o pretende ser un homenaje, yo creo, a toda esa gente que vamos a recibir. En algún momento u otro vamos a recibir. Gracias por estar aquí. Somos nombres, hemos sido capaces de dejar atrás nuestros recuerdos, la primera caricia, el silencio de la noche, el ruido del amanecer. Atravesamos muros, saltamos vallas, perdemos la esperanza, la volvemos a recuperar. Avanzamos, no somos los primeros ni seremos los últimos. El olvido está lleno de memoria, solo hay que echar la vista atrás para avivar el recuerdo. El futuro sube en la próxima estación. Llegaremos y ese día esperamos encontrar tu mirada cómplice, un abrazo cálido, el olor dulce de tu aliento, una sábana donde cobijarnos, un gesto solidario. Porque sí, hemos tenido la valentía de llegar aquí después de dejar atrás el tiempo. Por eso tú eres tan importante. Escucha nuestras historias, acompaña nuestros pasos, porque somos de muchas partes, tú también, porque somos nombres.